Me he encontrado con dueños que me dicen, ¿por qué te tengo que obedecer? Yo les digo humildemente, no es que me tengas que obedecer, yo estoy suponiendo que estás confiando en mí y en la estrategia que te estoy proponiendo para que llevemos tu negocio. Y si lo puedes hacer sin mí, realmente no me necesitas. En una de esas empresas que llego, lo primero que me dicen es que no se podían hacer los cambios que proponían porque de alguna forma ellos ya habían buscado hacerlo y no habían funcionado y que además con los consultores anteriores que habían tenido, que no sé, cada quien tiene sus respuestas diferentes, que no lo habían logrado. Y desde ahí pasaban en la empresa cosas como personas que robaban, que se drogaban, que llegaban a la hora que se les pegaba la gana. La gente se mandaba sola y no nomás se mandaba sola, sino que ni siquiera se cumplían los objetivos que se tenían prometidos a los clientes. Pero a final de cuentas, ellos le llamaban males necesarios. Y esto que las empresas llaman males necesarios, en Reeducar no creemos en eso. Parte de lo que yo les explicaba es, si tú crees en estos males necesarios y que de alguna forma no se puede vivir diferente, pues no me necesitas. No me necesitas. Pues hasta de fe, de esperanza, de innovación, de si se puede. Nosotros creemos que a través de la educación podemos lograr todo eso que no existe, que no existiría la pobreza en el mundo si no existiera la ignorancia. Y desde ahí, cada empresa que vamos capacitando, entendemos que puede llegar a este estilo de vida, que si a ti no te enseñaron a comer con tenedor, alguien te puede enseñar. No quiere decir que te tengas que morir. Si alguien no te enseñó a leer, si no sabías leer, lo puedes aprender. Lo mismo va con las empresas. Si no te enseñaron cómo liderar un equipo, cómo llevarlo, cómo elegir a quién trabaja contigo, cómo se va estructurando una planeación, porque no trabajar a ver qué nos sale en el 2021, sino porque tengo propuestos los objetivos y estoy esperando que cuando llegue cada fecha, yo por lo menos llegar a donde tenía propuesto. No le voy a apuntar ahí Puerto Vallarta y voy a terminar acá en el sur. No, yo tendría que estar llegando a donde me propuse porque para eso son los planes. Acomodas tu plan, le pones el GPS y le caminas hacia allá hasta que lo logras. La mayoría de empresas no, solamente van trabajando a lo que Dios les da a entender y a ver qué se van dando según las circunstancias. A veces esto ya es muy difícil, llegan circunstancias como esto de la pandemia y nos sacan totalmente de la jugada, pero estar trabajando año con año como si fueran a llegar estas circunstancias es una locura. Y en esta empresa lo que empezamos a hacer es pues a educar a las personas diferentes, a llevar a una capacitación, también a generar sus líneas de mando, que de alguna forma fueran entendiendo, pues, qué hacía todo mundo en la empresa, qué hacía todo mundo en la empresa. Empezamos a tener juntas directivas, empezamos también a llevar procesos con los manuales, ya de forma institucional, a generar toda la capacitación. Nosotros luego le llamamos que les ayudamos a generar esa universidad interna, donde no tienes que estar rehaciendo esa capacitación año con año, ya la tienes. Solamente vuelves a repasar qué otras competencias requiere el equipo y las añades. Y desde ahí empezó todo. Muchas veces llegábamos con el dueño, que es el director, y le hacíamos la propuesta que ya estábamos listos para dar el siguiente paso. Y la verdad es que me decía, déjame pensarlo. Ya cuando me decía, déjame pensarlo,
quería decir, no estoy listo, no estoy listo, no me insistas en algo que me da miedo. Y también nosotros desde esto que hacemos, pues luego es la prudencia, esa empatía de entender que cuando todavía no se está listo se puede cometer demasiados errores. Quédate, que le decía, quédatelo pensando, lo revisamos y tú me dices cuando estés listo. Imagínense, amigos, en esta empresa ni siquiera había una caja chica. A veces se necesitaba un tornillo o un clavo para terminar algún asunto y había que esperar que estuviera el dueño ahí. Imagínense, dueño cansado, ojeroso y sin ilusiones, ¿verdad? De todo este proceso, de que si no estás ahí, la empresa no funciona. Pero bueno, este es de esas situaciones que vivimos cuando estamos trabajando. No es, la empresa nos contrata y muchas veces todavía no está lista para estos cambios. Los va asimilando. Sí dicen cuando nos escuchan, es que sí se me antoja poder salir de vacaciones. Sí se me antoja que mi equipo sea más gestionable. Sí se me antoja tener una disciplina. Sí se me antoja ganar más dinero. Pero ya me acostumbré a vivir como vivo. Y cuando los sistemas se van acostumbrando a vivir como viven, esto ya suele ser peligroso. Por eso lo importante de tener una capacitación en ese estilo de pensamiento. Si tú realmente no conoces el primer mundo, pues en el tercero que vivas está bien, da lo mismo. Da lo mismo porque a final de cuentas no has gozado las mieles de lo bueno que hay para ti. Y desde ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo todos los días mientras acompañamos a la empresa de que vayan probando las mieles. Ya cuando se van viendo los resultados, cuando a través de cosas que no se hacían, a través de las juntas que llevábamos con el equipo, ya el equipo era el que proponía las soluciones, no solamente estaban en la espalda del dueño, ya yo le veía en la cara de, ah, sí es cierto, sí se puede. Ya cuando veíamos que llegaba gente más honesta a trabajar y que la empresa no se murió por esas personas en las que llamaban que eran males necesarios, entonces él iba entendiendo y se animaba a hacer más cosas. Y déjenme compartirles que este es el caso de una empresa, pero muchas veces a las empresas que llegamos es algo muy parecido. A veces yo les puedo explicar cuál es ese funcionamiento o por qué las razones de los cambios que necesitamos hacer. Y realmente a veces no es paz y armonía y nos queremos y nos abrazamos, ¿no? Para empezar, nomás imagínate sacar todas las cosas de tu closet porque lo vas a acomodar. Pues eso ya se ve feo de entrada. Y luego conforme lo vas acomodando te das cuenta de lo cansado, porque tener consultoría tiene unos pequeños puntitos que sí hay que tener muy en claro. Hay que encargarse de la operación diaria más las mejoras. Entonces, pues claro que no es agradable decir, hasta para los mismos equipos de trabajo, la verdad yo siempre que llego digo, no estoy esperando que nadie me ame. Al contrario, cuando no me odian ya es ventaja. Porque además, no solamente tienes esa parte de lo que ya estabas operando, sino tienes que educarte y tienes que pensar en hacer cosas diferentes. Y de alguna forma, cada vez que yo me dirijo a los equipos y les digo, no, lo estás haciendo en número 2 cuando debe de quedar en 5. Pues claro que a la gente no le gusta que le enseñen y que les digan cómo hacer las cosas. Por más bonito que se los digas, la verdad es que la mayoría del ser humano es un ser berrinchudo que dice, yo ya sé, no me digas. No me digas, ¿por qué vienes tú de afuera y todavía me quieres enseñar? Bueno, todo este tipo de anécdotas son las que vamos llevando cuando acompañamos a las empresas.
Pero también está toda la otra parte bella. Imagínate que abres tu closet y que está acomodado por colores y que está acomodado por tipo de prenda y que hasta con los ojos cerrados puedes meter la mano y entender dónde están las cosas. Ah, pues ya cuando ve eso, todo el equipo de trabajo, entonces ya te gusta y ya dices, ah, sí existe el primer mundo, ¿verdad? Y sí lo puedo tener aquí, porque muchas empresas creyeran que tienen que ser eternos changarros. Y no me refiero a changarros por lo que ganan de dinero. He estado en empresas millonarias que por lo menos venden 300 millones anuales y son changarros. Son changarros. Porque a final de cuentas trabajan con las patas en muchos sentidos y con muy baja rentabilidad. Pero como han estado corriendo todo el tiempo y no le paran, para poder irse optimizando, pues de alguna forma es su forma normal de vivir. Y se Ok. hace todo ese estilo de vida. Qué interesante sobreviviente ahorita con nosotros, Jiménez. Si le quieren dar valor a su empresa, miren todo lo que tiene para ustedes. O sea, tener una empresa no es nada más abrir la cortina, la puerta y vendo, vendo, vendo. No, tiene que haber procesos. Y hay muy buenas empresas, pero que desgraciadamente no tienen esa estructura. Vamos a tener para aprovechar a que le saquen ese provecho a su empresa, le den más valor. ¿Cómo ves, Gil? Excelente, Rick. Oye, Rick, imagínate que necesitas salir adelante y poner tu negocio en otro mercado. Y bueno, ahí es indispensable que aparezcas, pues que seas mucho más estructurado, si quieres sacarlo adelante, si quieres traer socios, si quieres traer inversionistas, si quieres salir a otros mercados, si quisieras traspasar el negocio, pues obviamente tiene un valor más grande si estás bien institucionalizado. Y ahí es donde Tere nos puede generar un gran valor. Y bueno, invitarlos a que no se pierdan el podcast número 5 de la segunda temporada de Negocios en Modo Sobreviviente, donde vamos a platicar a fondo con Tere. Tere, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Podemos contar contigo en el podcast? Claro que sí, con mucho gusto ahí estaré. Gracias por su invitación. Ok, pues muchísimas gracias, sobrevivientes. No se lo pierdan el podcast Negocios en Modo Sobreviviente. Está en todas las plataformas. Igualmente que también pueden vernos en nuestros canales de YouTube, Talento Empresarial, Modo Sobreviviente y Superacción. Para que entren, lo vean, compartan, se suscriban, le den like y nos dejen todos sus comentarios. Igualmente en Facebook, Modo Sobreviviente, ahí nos pueden contactar. ¿Va que va? Pues un abrazo a los dos, muy interesante, Tere, felicidades y recuerden, hay que hacer eficiente la empresa. ¿Va? Sí. Y déjenme decirles nomás el final de esa empresa, que a final de cuentas todo ese equipo que llamaban males necesarios quedó fuera, llegó un equipo que sí comulgaba con la misión y los valores de la empresa, haciendo fuerte. Y la empresa creció ese año. Creció ese año un 30% cuando venía creciendo solamente un 10% en años anteriores. Entonces, quiero compartirles que el orden, la disciplina y estos procesos sí pagan. Claro que sí. Pues bueno, ahora sí que muy interesante de verdad. Sobrevivientes, no se lo pierdan y ahí van a encontrar, van a tener dónde encontrar a Tere en el podcast para que a sus datos y los que necesiten la puedan contactar. ¿Ok? Cuídense mucho. Gracias. Gracias por la invitación. Te espero en podcast. Claro que sí. Hasta luego.